Vamos a regalar. Bueno. Aquí tenemos necesidad de nuestra gente. Si me ayuda, Yocasta, por favor. ¿Y cómo no? ¿Cómo no vamos a acercarnos? Mira la gran... Estas ¿cuál son... es su situación? Eso es cirrosis hepática, Pachá. Entonces yo tengo que comprar toda esta receta y tener algo ahí, porque yo vivo solo, tener algo... ¿Trajo la receta, el costo de la receta? ¿Cuánto es la receta? Atención, Ramón Álvarez, Fundación Ramón Álvarez, necesitamos tu ayuda. Siempre presente Ramón Álvarez, dispuesto a cooperar, a ayudar. Un hombre noble, bueno, con su propio dinero, sin tener apoyo de instituciones públicas. Aplauso fuerte, aplauso, aplauso, aplauso para Ramón Álvarez. Doctor Oviedo, doctor Oviedo, más que un empresario, más que un hombre que maneja óptica, un hombre que con su fundación, el doctor Oviedo, ayuda a nuestra gente. Renzo. Vamos a resolver esta situación, Renzo. A nuestro amigo y hermano Héctor Mojica, felicitarle por el trabajo y la nueva cara y la nueva imagen que está haciendo en la onza, Renzo. Y recientemente me acordé, y ahí mismo en el guión. Mira, adiós, salvamos al doctor Oviedo. Excelente, con la presencia de Renzo, que maneja con Capel la parte social. Y de verdad que fue un encuentro especial de ayuda y mucho más. Yo quiero decirte, Pachá, que el doctor Oviedo y la Fundación Oviedo están haciendo un acuerdo con la dirección de la ONSA porque van a hacer un trabajo social. Y el 6 de diciembre hay una jornada de lentes gratis por la óptica Oviedo. Hay unas imágenes de ayuda que estuvieron recorriendo, Gustavo, el doctor Oviedo en conjunto. ¿Verdad que quiero felicitar a Héctor Mojica, el trabajo de la ONSA fuera de serie? Sí, y el 6 de diciembre... A los choferes pobres que nunca se le ha hecho nada de la onza, se le van a dar 100 lentes para que puedan ver, y a la persona de bajos recursos de la onza. Y 20 canatillas para 20 mujeres que estén embarazadas de la onza. Eso es la Fundación Oviedo. Y el licenciado Héctor Mojica, que por ahí hay una imagen, recorriendo el C4. Míralo ahí, junto al doctor Cruz Siminian, doctor Oviedo, Ramón Álvarez. Aportando, la onza tiene una nueva imagen después que acabaron y la quebraron, porque la onza la quebraron y el presidente metió gente presa ahí. Hasta que no se diga lo contrario, ellos hasta son inocentes. Yo no puedo venir aquí a enjuiciar a una gente si es inocente, pero lo que ha salido a la luz, pero yo no sé de eso, yo no soy juez. Ahora quiero felicitar a Héctor Mojica y a todo su equipo, Renzo. Mira, lo que está haciendo Héctor Mojica ahí, ahora el presidente, vamos a felicitarlo por coger una persona sensata, humilde, responsable, una persona que recibe para los trabajos sociales que está haciendo. Felicidades. Vámonos, capaz rapidito que el tiempo avanza. Ya tengo a Braulio en los estudios de Color Visión y estamos a la para, tenemos premios, alegría. El muñequito tiene que anotarlo, tiene que estar atento, Yocasta, la gente que está en casita, para el muñequito del Pachá. El muñequito del Pachá, ¿en qué segmento salió? ¿En qué momento? Bueno, pues los teléfonos estarán en pantalla para que usted en un ratito, después del break comercial, vamos a pedir la llamada. Y si usted acierta cuántas veces salió el muñequito, usted estará ganando grandes premios con nosotros en Pégate. Tiene que estar atento, no se despegue del televisor. Capel, rapidito. Este segmento social, hoy yo quiero que usted se lo dedique a quien está de cumpleaños mañana. ¿Cómo no? El doctor Cruz Giminián. Un aplauso fuerte para el doctor Cruz Giminián. Un ángel, un hombre bueno, trabajador. Se le quiere, doctor Cruz Giminián. Aplauso fuerte. Este fue el caso que le hablaron a usted en Estados Unidos, de la casa que se quemó, okay. Se quedaron sin sus ajuares. Ellas están aquí y yo cuento y confío en ti. Ellas vienen del este, del sur. Del este. Hacemos un llamado. Bueno, hay un presupuesto en el plan social de la presidencia. No tiene nevera, no tiene estufa, no tiene nada. Aquí hay que hacer algo porque son de mi pueblo y necesito apoyo para la gente del Ceibo. Bueno, hay que ayudarla. Nevera, vamos a llamar a mi amigo de Discovery Home. Robinson Cano ya está en el país. Estrella del béisbol junto a su fundación. Nelson Cruz, pelotero dominicano, Jean Segura. Vamos a resolverle a esta señora, miren esa casita. Jean Segura, señores, todos los marineros de Seattle. Póngale foto de Jean, póngale foto de Cano. Eso son las computadoras, al instante. Pachá, pero yo Nelson le alquilé, Cruz. La fundación del Grupo Capel le alquiló una casa. Queremos es a Juárez de adentro. No hay estufa, no hay tanque gas, no hay nada. ¿Qué hacemos con las recetas? Rapidito aquí. Yo lo que te quiero decir es... La receta, el costo de la receta. El fondo, Cruz Giminián. Estoy llamando a Cruz Giminián para ver qué él me dice. Tengo que irme. Y el fondo al hospital también. Tú sabes que no tengo recursos. Capel, esa situación resuélvame. ¿Qué más? Rapidito, tengo que irme. Tengo que irme. Aquí, de la Cámara de Diputados, este joven, mírenlo aquí. Capel, ayúdame aquí. Y Racer, ¿cuál es tu situación? Yo que necesito una ayuda para comprar esos materiales para esa operación. ¿Cuáles son los materiales que usted necesita para esa operación? Necesita, los clavos. Necesitan 94.941,62. 94.000.
94.941.62. Míralo ahí. Eso lo puede hacer la Cámara de Diputados. Bueno, ahí está mi amigo y hermano Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados. Ese sí es bueno, Emilio Ángeles. Emilio Ángeles sabe dónde está, enamorando a la modelo que está y cogiéndole el teléfono. Es increíble. Rubén Maldonado, ese bueno, presidente de la Cámara de Diputados. Ese hombre que ustedes ven ahí tiene una gran sensibilidad y un hombre bueno. Rubén Maldonado, Frederick Martínez el Pachá, te hace un llamado para que este joven... Hay un presupuesto de la Cámara de Diputados del Bienestar Social. Con 94,000 pesitos, ¿usted resuelve su situación de los clavos? Sí, ya yo tengo... ¿Usted tiene? Que ya yo tengo a qué me faltan, nada más faltan esos materiales. ¿Cuáles son los materiales que faltan, Renzo? Están aquí, clavo de TV, okay. Todo el canulado. Son 94,941, no hay que hablar mucho. Mi amigo César Fernández, vamos a hacer las conexiones necesarias. Y este caso, en el plan social no hay nada. Bueno, vamos a hacer un llamado a Carlito Pared, Simón Lizardo, José Ramón Peralta, Francisco Javier García. Ese sí es bueno de turismo. Ese es mi papá. Ese me dijo a mí, cuando hay caso ahí, llámame. Pero a mí no me gusta que tú me menciones, yo resuelvo. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué tú puedes darme para que ella le entren a la casa? Ya la fundación del Grupo Capel alquiló la casa donde ellos están, pero no hay ni cama, no hay estufa, no hay nevera, no hay nada. ¿Dónde está John Berry, Emilio Ángel y Meraldo Valle? Pero mate en el aire. Atención país, cachicha.com. Tengo que irme a comerciales. Josescáceres.net, remolacha.net. Don Pepín Corripio Estrada le habla a su hijo, Frederick Martínez el Pachá. Búsqueme a John Berry, tráigamelo amarrado, por favor, y a Emilio Ángel y a Rafael Caminero. Eso es la falta de profesionalidad. Cuando una gente no es profesional, hace eso. Pues yo nunca he visto a Robinson Cano que sale de un juego o un pitcher y se va y se olvida. Don Pepín Corripio Estrada, mi papá, mi amigo, que vino a este programa, un hombre que este país le debe mucho. 100 años cumplió Don Pepín en República Dominicana y entregó 100 millones. Tráeme el periódico. Yo he hecho una revisión exhaustiva. Emilio Ángel, aquí el show. Don Pepín, a usted lo engañaron. Don Pepín Corripio, a usted lo estafaron, Don Pepín. Tráeme el periódico El Nacional, que yo mandé a buscar el jueves. Tráemelo, no es que yo lo quiera necesitar aquí. Ahí hay unas fundaciones fantasma. Todo aquel que yo le pedí el periódico El Nacional, si me lo puede hacer llegar. 100 fundaciones, no son todas, que se la van a beber de romo el millón que usted dio, Don Pepín. Se lo van a dar a la querida. Don Pepín Corripio. Un hombre bueno, honesto. No, ese no es el otro. Trabajador. 100 millones en su buena fe. Lo estafaron y lo engañaron, Don Pepín. Mire mi fundación, dándole a los pobres. Que llame uno de esas 100. Que la voy a leer aquí. Pues yo mandé a buscar el periódico. Porque no sale en el internet. No, eso es increíble. Tú no tienes toda la razón. Mira por qué tienes la razón. Don Pepín, usted y su familia, que este país le abrió los brazos y que usted, gracias a usted, lo ayudamos. Don Pepín Corripio, este país le debe mucho. No, pero está increíble. Sí, yo iba a decir algo. Si tú me permites. Pepín Corripio, tú un hombre bueno, a mí hay que matarme por usted. Yo he estado investigando las famosas 100, sí, ya me voy, perdón, para terminar la idea, discúlpeme, 100 fundaciones. Esas fundaciones, muchas de ellas, son fantasmas. Esta fue la actividad. 100 millones de pesos. Don Pepín, gracias por este gesto tan bonito y tan lindo. Eso dice mucho de su familia. Pero Don Pepín, ese millón que usted le dio a muchas de esas fundaciones, no se sabe ni quiénes son. Decía yo que tienes toda la razón, pero tiene que entender que Don Pepín Corripio es un filántropo. Sí. Aquí en este set, en esa esquinita, Don Pepín nos dijo lo siguiente: debiera existir una ley que antes de que se sea rico, se sea pobre. Pepín viene a la pobreza. Pepín actuó con benevolencia y solidaridad, que es lo importante. Y lo importante es que tenemos que apoyar la labor filantrópica de la Fundación Corripio, ante todo. Como no tengo que irme, tengo que la labor de la vera, rapidito. Bendiciones. ¿Cómo se llama usted? De pie, todos de pie, por favor, todos de pie. Juan Ortiz Espínola. ¿De dónde viene, Juan? De Herrera. De Herrera. Sector de Herrera, Barrio Libertador de Herrera.
En el segmento de, si usted se sacó su nevera. En la tomo la millonaria. Tomo la millonaria. El muñequito, sí. Perfecto. El muñequito, sí. Pégate y gana. Con el Pachá. Pégate y gana. Con el Pachá. El sábado es mío. Del Pachá. Mío. Ahí tenemos la nevera, la hacemos entrega formal rapidito. Ayúdame, Yula. Gracias, Freddy. Ah. Le hacemos la nevera formal. Aquí tenemos gracias, perdón, a Discovery Home. Gracias a Discovery Home que hace posible a Juan Rodríguez, a Ibel Electromuebles de Bolívar Jaques. Cuando hablamos de electrodoméstico, yo Castabella, hablamos de... Hablamos de Ibel Electromuebles y también hablamos de todas las neveras, todos los electrodomésticos que tenemos. Aquí está el caballero, un aplauso. Aplauso fuerte, se lleva su nevera. Gracias a Ibel Electromuebles que te amuebla tu casa. Bolívar Jaques sigue llamando a la Tommy la millonaria. Usted no puede despegarse de su televisor para que se lleve televisores plasma, se lleve nevera, se lleve estufa. Gracias todo, a Bolívar Jaques. Bolívar Jaques, Ibel Electromuebles, Bolívar Jaques, Bolívar Jaques, Ibel Electromuebles, gracias de corazón a Discovery Home. Dímelo tú, contenido, Mr. Mambrú. En breve estará con nosotros Mozart La Para y el equipo Mozart La Para. ¿Quién?